Bienvenidos, yo soy Ari Loaiza y esto es ¿Qué tan Geek? El programa donde vemos qué tan geek son nuestros participantes. El día de hoy nos acompaña Marlon desde Guadalupe y Pablo desde Tibás, que vienen a competir para ver quién es más geek. Caballeros, ¿cómo se encuentran? Y cuéntenme un poquito qué tan geek son ustedes. Ahí, horas tele recorridas. sí. Horas televisión, como horas vuelo, una hora así, pero horas tele. Esa me gustó muy bien. Pablo Caballero, ¿cómo se encuentra? Sí, ma, yo soy el que está ahí viendo el programa y respondiendo la pregunta, dando la tele. Desde la casa. Sí. Eso dice mucha gente, ¿verdad? Que está viendo, ah, ma, yo me la sé todo y respondo. Vamos a ver si aquí, ya estando aquí, va igual, ¿verdad? Rápidamente les explico, igual ustedes ya lo han visto, pero para los que están en casa y ven el programa por primera vez, son 20 minutos de juego. El que haga la mayor cantidad de preguntas, bueno, cada pregunta tiene un puntaje, el que haga la mayor cantidad de puntos se va a llevar una cena doble en Casa Magra, ¿ok? Ahí están las categorías en pantalla para que ustedes vayan escogiendo, y no sé si hacemos un piedra, papel, tijera, o ya lo hicieron desde, ¿cómo es que se llaman? Fuera de cámaras, para ver quién inicia. Ok, vamos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ¿ok? 1, 2, 3, ok. ¿Inicia usted? Ok, entonces vamos con 20 minutos de juego a partir de este momento, perdón, iniciando en 3, 2, 1, inicia el juego. Entonces Pablo me dice qué categoría quiere. Random, la número 1. Random número 1, vamos a ver, empezó de una vez así, matando las que nadie quiere. Vamos a ver, dice random número 1, Thanos chasquea la... ve qué bien jugado. Thanos chasquea los dedos y desaparece la mitad de tus puntos. Y como no tiene puntos, no pasó nada, ¿ok? Entonces queda igual, ¿cómo es que se llama? En cero. Gastó la peor que podían gastar de primera. Bien, bien jugado. Vamos con Marlon. Ok, voy con adivina el personaje, Casamanga. Adivina el personaje, Casamanga, ¿arriba o abajo? Arriba. La de arriba, ok. Recuerden que el primero que toca el botón es el que contesta. Si no responde correctamente, el otro puede responder, ¿ok? Vamos a ver, y dice, adivina el personaje, quién está en pantalla por 5 puntos, y ojo que eso tiene un extra de 15, o sea, pegaría 20 puntos. Pablo dice que es... Eleven de Stranger Things. Eso es incorrecto, así que Marlon tiene la oportunidad de ver qué personaje está en pantalla. No le llega. ¿No le llega? No. Ok, Pablo, una última oportunidad. ¿Ninguno de los dos? Véanla bien. ¿No? Ok, bueno, ninguno de los dos. Se pierden los 20 puntos. El personaje era Hermione de Harry Potter, ¿ok? Era el personaje. No todas van a estar fáciles, ¿verdad? Hay algunas más difíciles que otras. Así que, muy bien. Vamos con Pablo escogiendo categoría. Adivina el audio. Chicos, acérquense un poquito más el micrófono para que los escuchen. Adivina el audio, la número 2. Adivina el audio número 2, ok, adivina el audio número 2, esto llega gracias a Olga's Kitchen, ubicado en Barrio Escalante, lugar donde ustedes pueden ir a comer comida deliciosa y también jugar juegos de mesa, así que vayan, búsquelos en Instagram y en Facebook como Olga's Kitchen, ok. Viene audio entonces, 5 puntos, el primero que toque el botón y me diga cuál audio es el que va a sonar a continuación, se lleva los primeros 5 puntos. ¿De qué serie es esta música? ¿De qué serie es? Vamos a ver si las horas televisión de Marlon funcionan acá. ¿Qué serie de televisión es la que está sonando? Es okay. Stranger Things. Marlon dice que es Stranger Things. Ajá. Y eso es incorrecto. ¿Pablo tiene respuesta? No, ninguno de los dos. Ok, bueno, se va entonces, ninguno de los dos la tiene y la respuesta correcta era The Flash, la serie de The Flash de nueva, esa era la serie, así que todavía seguimos sin puntos. Ok, vamos con, esta la escogiste vos, ¿verdad? Vamos con Marlon. Ahí viene la película, serie, la de abajo. La del ICAT de abajo, Instituto de Comunicación, Arte y Diseño de Costa Rica, donde ustedes pueden estudiar coreano, japonés. También se hace con talleres de props de cosplay y también dibujo manga. Los cursos están por iniciar, así que pueden buscar toda la información en el ICAT. Ok, viene. Adivina serie película. ¿Qué película es la que está en pantalla? Y además también tiene un bonus de bloqueo. Dice Pablo que esto es Underworld. Y eso es
Correcto, es Underworld, así que tienes los primeros 5 puntos y tenés un bonus de bloqueo, que eso quiere decir que en cualquier pregunta vos puedes decir bloqueo a Marlon y él no podría contestar, ¿ok? Vamos con Pablo escogiendo categoría. Trivia Tecno Games. Trivia de Tecno Games. Tecno Games, nuevo patrocinador en este programa. Ustedes pueden conseguir sus videojuegos y también Funkos a los mejores precios. Los buscan en Facebook y en Instagram como Tecno Games CR. ¿Ok? Bien, entonces, trivia. Dice, ¿cuántas temporadas tuvo la serie de Malcolm in the Middle? O famoso Malcolm. Dice, Pablo, ¿qué? 8. 8 temporadas y eso es incorrecto. Así que Marlon tiene oportunidad de responder. 6 y eso es incorrecto también, así que, bueno, va a dar una oportunidad a cada uno. 7, ok, correcto, son 7 puntos, perdón, 7 puntos, son 7 temporadas y se lleva entonces 5 puntos. Muy bien, viene Pablo escogiendo. No, perdón, sí, va Marlon escogiendo, perdón. El random de abajo. Random, la última de Random, ok, la última de Random dice que tiene, ok, Bender te reta una apuesta, usted escoge mayor o menor, si sale menor, o bueno, si sale la que usted escogió, si sale menor, que sería 1, 2 o 3, se gana los 20 puntos, pero si sale 4, 5 o 6, perdería 20 puntos, y si fuera escogiera usted mayor, igual al revés, si sale 4, 5 y 6, ganarías, y si sale 1, 2, 3, perderías 20 puntos, ¿qué quiere, mayor o menor? Mayor, ok, vamos con mayores. Usted me dice en qué momento detengo yo el dado. Ya. 5. Muy bien. Bien jugado. Entonces ganó la apuesta de Bender y se lleva 20 puntos. Ok, 20 puntos. Vamos con Pablo. Acordate de acercarte el micrófono para que te escuches bien. ¿Verdadero o falso? El último. Ok, verdadero y falso le da abajo. Verdadero y falso que llega gracias a Muebles Geek, muebles personalizados a su gusto, ya sea para su consola, para sus muebles de videojuegos, figuras, libros, cómics, no sé, lo que usted está buscando. Estas botoneras que tenemos en este programa son hechas gracias a Muebles Geek. Vamos a ver, verdadero o falso. Recuerden, esta es si el que toca el botón dice verdadero o falso. Si acierta, tiene los 5 puntos, pero si se equivoca, inmediatamente los 5 puntos son para el contrincante, ¿ok? Dice la pregunta, la consola PlayStation 3 originalmente iba a llevar el nombre de PlayStation Trio en vez del 3. Esto es verdadero o falso. Y esta tiene un, ¿cómo se llama? Un turno extra de bonus. Marlon dice que esto es falso. Falso. Y esto es falso. Muy bien. 5 puntos para Marlon. Y tiene entonces un bonus de turno extra que vamos a aplicarlo de una vez, entonces vas escogiendo, no, perdón, esta la escogiste vos, vas escogiendo dos veces vos seguidas. Ok, adivina la película o serie. Adivina dos. La serie, la cofre 2 de adivina la serie o película, sí. Ok, vamos a ver, dice, adivina la serie por 5 puntos, ¿qué serie es la que está en pantalla? Dice Marlon que eso es, bloquea, ok, bien jugado. My name is Earl. My name is Earl, ok, 5 puntos para Pablo, y sí, eso es correcto, es My Name is Earl. ¿Sí la sabía? Claro, sí la sabía. Pero bien jugado eso de bloqueo, bien jugado. Ok, vamos otra vez con Marlon por el bonus extra que tenía. Vamos a darle a la trivia, el número uno. Trivia de Virtual Learning Academy. Vamos a ver, número uno, cofre, dice, ¿en qué año sale la película 50 First Dates? O como si fuera la primera vez, como se le conoció acá, la película de Adam Sandler con Drew Barrymore. Dice Pablo que fue 2006 y eso es incorrecto, así que Marlon tiene oportunidad. 2001 y eso es incorrecto también. Les voy a dar una oportunidad más a cada uno. 2003 y eso es incorrecto, así que la última oportunidad la tiene Marlon. 2002. Bueno, la respuesta correcta era 2004. Así que ninguno de los dos. Ahí estuvieron cerca, pero no, ninguno de los dos dijo la que era. Así que se pierden entonces estos 5 puntos. Y vamos ahora sí de nuevo con Pablo. Ok. Adivina el personaje.
De Games. Adivine el personaje de Tecnogames. Tecnogames. Ok, de Tecnogames, vamos a ver. Dice, ¿qué personaje está en pantalla? Ok, Pablo, tocó primero el botón. Wario. Wario, y eso es... Correcto, muy bien, 5 puntos más para Pablo, si era Wario. Recuerden buscar a Tecnogames como Tecnogames CR, tanto en Facebook como en Instagram, videojuegos y también Funkos. Vamos con Marlon. Vamos a adivinar el audio. Adivina el audio, ¿cuál de las tres? La número uno. La número uno, cofre número uno, adivina el audio, que llega gracias a Max D Store. Si a ustedes les gustan los juegos de mesa, bueno, los consiguen con Max D Store. Muy importante, los consiguen en español, que mucha gente le gusta jugarlos en español. Bueno, acá con Max D Store los pueden conseguir, ¿ok? Viene audio entonces, vamos a ver, ¿de qué película es esta música? ¿De qué película es? ¿Es de Avengers? No es Avengers. No es Avengers. Pablo dice Spider-Man. Que es. Tampoco es Spider-Man. Marlon, te voy a dar una oportunidad más a cada uno. Thor. Tampoco es Thor. Pablo, última X-Men. Oportunidad. X-Men, no. Se fueron los dos, la película era Dark Knight, de Batman, Batman The Dark Knight, la de Nolan, la obra maestra de Nolan, esa era la película, así que, bueno, no hay punto. Esta la escogió Marlon, ¿cierto? Vamos con Pablo. ¿Verdadero o falso? La primera, la del... ¿Verdadero o falso de Muebles Geek? Recuerden, muebles personalizados a su gusto, dice... Una estatua de Robocop se colocará en el Centro de Ciencias de Michigan, Detroit. ¿Esto es verdadero o falso? Y esta también tiene un bonus de bloqueo. ¿Ok? Marlon dice que esto es... Eso es falso. Falso. Y esto es... Verdadero. ¡No! Sí es verdadero. La acaban de terminar y ya la van a colocar en el centro. Así que son 5 puntos más para Pablo. Y tenés ahora también un bonus, otro bonus... de bloqueo. Muy linda la estatua, por cierto, es gigantesca, como de 3 metros por 3, muy chiva, ya está a punto de ser colocada esta estatua. Hay que ir a verla, está bonita. Vamos con Marlon escogiendo. Ok, adivina la película o serie, sería la Alicat. La Alicat, ok, Instituto de Comunicación, Arte y Diseño de Costa Rica, dice, ¿de qué película es la que está la imagen? Marlon dice que esto es... Es de Sound, es. Eso es... Correcto, es la película de Sao y ahora vos también tenés un bonus de bloqueo, ok, 5 puntos más para Marlon y bonus de bloqueo. Viene Pablo escogiendo. Adivina el audio, la última. Adivina el audio, de la última, la de Olga's Kitchen. Vamos a ver, recuerden, Olga's Kitchen en Barrio Escalante, 50 metros oeste del restaurante Delirio. Lugar chivísima para comer y jugar juegos de mesa, ok, ojo que esta tiene... 20 puntos extra, ¿ok? O sea, se pegaría 25 puntos en este bonus. Sí, contestan, ¿de qué serie es esta música? ¿De qué serie es esta música? Esta es tranquila. Pero es una serie muy buena. En su momento fue de las más gustadas por el público. ¿Qué serie es? ¿Ninguno de los dos? Listo. Ok. No le puedo dar pista porque no. Está buena. Pero vamos a ver si le llegan. No, ninguno de los dos. Los veo así con cara de que no le van a llegar. No. Ok, bueno, se van los dos. La serie era Lost. La serie de Lost. Episodio final. Sí. Fue una de las mejores series en su momento. Pero bueno, se pierden entonces los 25 puntos. Esta la escogió Pablo. Vamos con Marlon.
Voy con adivina el personaje, la de Casamanga. Adivina el personaje de Casamanga, donde el ganador va a poder ir a disfrutar una cena doble. Dice, ¿qué personaje es? Ok, por una milésima, Pablo contestó primero. Bam Bam. Bam Bam, y eso es correcto. Bam Bam tiene 10 puntos extra, o sea, 15 puntos pega en esta, ¿cómo es que se llama? En esta pregunta. Vamos con Pablo. Acuérdate el micrófono más cerquita. Adivina el audio. La que queda de Max D Store. Recuerden, juegos de mesa los pueden conseguir en Max D Store si les gustan a ustedes. Y en español, que a mucha gente le gusta siempre tenerlos en este idioma. Bueno, acá con Max D Store los pueden conseguir. Y ojo que esta tiene 10 puntos extra, o sea, 15 puntos están en juego. ¿De qué videojuego es esta música? Ok, Pablo dice que esto es Red Dead Redemption. Eso es incorrecto. Vamos a ver si Marlon la pega. ¿De qué videojuego es esta música? No le llega. Ok, entonces oportunidad acá. The Last of Us. Eso es correcto, es The Last of Us. Muy bien, tiene entonces 15 puntos más, Pablo, en esta pregunta. Esta la había escogido vos, ¿verdad? ¿La escogiste? No, yo. Perdón, vamos con Marlon. Es que se me olvida, hay muchas preguntas y ya se me va. Verdadero o falso, la número uno. Ok, verdadero o falso, cofre número uno. Dice, originalmente la serie de Vikingos iba a ser solo una miniserie histórica de 9 episodios. ¿Esto es verdadero o falso? Pablo dice que esto es verdadero. Verdadero, y eso es verdadero. Así es, la serie originalmente iba a ser solamente 9 episodios y tuvo tanta popularidad que decidieron continuarla como una serie regular. Así que 5 puntos más para Pablo. Vamos con Marlon, ahora sí. Ok, entonces sería adivina la película o serie. Adivina la película o serie, el cofre que queda, cofre número uno, dice qué película es la que está ahí, y Marlon dice que esto bloqueo. Es. Cierto, tiene un bloqueo. Acuérdese que usted tiene uno también. Bloqueo. Si bloquea el bloqueo, o sea, si lo gasta y lo bloquea, lo que haría es que ninguno de los dos pegan los cinco puntos. No. Porque él es el bloqueo y responde él. Sí, porque yo no bloqueo. Lo que no permite el bloqueo es contestar la pregunta. O sea, si vos lo bloqueas, él no puede contestar. Si él te bloquea a vos tampoco podrías contestar. Entonces los dos pasarían. No sé si lo va a usar o no. ¿Lo va a usar? Ok, entonces no hay punto para nadie en esta, que era muy sencilla. Era el caso de Benjamin Button. Ahí está, ¿verdad? Ok, entonces se anularon, digamos, en esta. Muy bien, entonces no hay puntos. Esta la escogió Marlon, vamos con Pablo. Adivina el personaje. Adivina el personaje, cofre número uno. Dice, ¿qué personaje es este? Marlon contestó primero. Rico McPato. Rico McPato, y eso es correcto. Rico McPato, aunque es la versión más moderna de la nueva serie de Pato Aventuras, pero es igual, no cambia mucho, ¿verdad? Entonces, ahí está. Vamos con Pablo. Verdadero o falso. Verdadero y falso, el cofre que queda. Vamos a ver, dice, durante la filmación de Rambo 4, Sylvester Stallone estuvo a punto de perder 2 dedos por un corte con su famosa cuchilla. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, y esto es falso. ¡No! Las de verdadero van sonando tuyo, ¿eh? Falso, completamente falso, así que son 5 puntos más para Pablo. Sí, ya vimos que las que son así, no, ya hoy no era el día del verdadero y falso. Vamos con Marlon escogiendo. La trivia. Ok, trivia, la de arriba abajo. La de arriba. La de arriba. Virtual Learning Academy, empresa con más de 12 años de experiencia, donde ustedes pueden aprender inglés, portugués y también trabajos y carreras que los ponen a trabajar desde ya, como Cisco, marketing digital y muchísimas otras cosas. Los buscan así en Facebook y en Instagram. La pregunta dice, ¿cuántos videojuegos de Donkey Kong salieron para Super Nintendo? Ok, Pablo dice que 3. 3, y eso es correcto.
son 3 juegos para Super Nintendo, así que tenés un bonus de ayuda para la siguiente pregunta o cuando lo quieras aplicar. Eso es que yo te daría una pista en caso, digamos, de que no supieran cuál es la respuesta, ¿ok? Y 5 puntos más para Pablo. Vamos con Marlon. Con Pablo. Virtual Learning. La que queda, la última de Virtual Learning. Dice, ¿qué color de lightsaber usó Mace Windu en Star Wars? Mace Windu era el personaje de Samuel L. Jackson. ¿Ok? Morado. Pablo dice que es morado y esto es correcto, es morado. Así que 5 puntos más para Pablo y tiene un turno extra. O sea que vamos con ese, ya lo vamos a gastar de una vez. Esto, usted me escoge el último cofre. El último cofre, el de abajo, dice... Ok, Homero te regala una cerveza off que te da 15 ¡Yuhu! Puntos. Y bueno, con esta, porque nos quedan 30 segundos, ya no nos da tiempo para la última. Así que con esta cerramos. Y bueno, eso estuvo. ¿Qué pasó con esas horas vuelo de televisión? Sí, es diferente venir que ver. Ya vieron que aquí es diferente la cuestión, sí, ¿ok? Sí, sí. Bueno, vamos a ver, a sacar las cuentas y ya venimos para ver quién es el ganador de este programa. Regresamos y después de ver la puntuación, tenemos entonces que el ganador de este programa que se lleva cena doble en Casamanga es Pablo, con un total de 95 puntos contra 35 de Marlon. Marlon, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las de verdadero y falso? No fue tu día en esa. Sí. No sabía lo de la estatua. Ya no, bueno, ya lo saben, ¿verdad? Ya ahora saben que podemos ir a visitar en Michigan. Pero esas son las televisión ahí, ¿qué pasó? Hay que ver más tele. Me faltan más, entonces, todavía, muy bien. Palabras del ganador. Muy contento y agradecido para disfrutar la cena. Sí, de verdad que era que pegaba todas y cuando estaba. Usted dijo al inicio del programa que usted siempre estaba sentado viendo el programa pegándolas sí, todas. Todo. Muy bien, ¿ve? Hoy demostró que sí, ¿verdad? Que de verdad sí sabía. Con nervios. Nervios y todo, pero sacó la tarea. Muy bien. Si ustedes quieren participar, así como lo hicieron el día de hoy Marlon y Pablo, bueno, me pueden escribir a mi Instagram, Ariel-Loaiza, así como lo hicieron ellos, y ustedes pueden venir a participar también por acá, para que pongan a prueba sus conocimientos. Yo les pongo facilitas, algunas, obviamente no todas, ¿verdad? Tienen que haber algunas dificilonas por ahí, pero ustedes han visto que hay de todo, cosas viejitas, cosas modernas, cosas relativo a la edad que ustedes tengan los participantes, así pongo yo las preguntas, así que si quieren participar, bueno, escríbanme y con muchísimo gusto los traemos aquí a jugar al programa. Marlon, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pablo, felicidades, muchísimas gracias. Gracias. Y sin más, recuerden, estamos todas las semanas en este programa que es Qué Tan Geek. Nos vemos. Chao.